Sus alumnos, al creador de esta bandera que de aquí en más representará la Semana de Benavides en todos sus actos. Acompañan también a la bandera el ballet Semana de Benavides, formado recientemente, integrado por los profesores Osmar Odone, Daniela Batista, Diego Reynoso, Lidia Segueso, Daniel Arnedo, Alejandra Moretti, Javier Amaya y Sabrina Lorepiste. Fuerte aplauso para todos ellos. Por cultivar y difundir el arte folclórico, enseñando a niños, jóvenes y adultos a amar y respetar nuestras tradiciones para preservar nuestra identidad de argentinos. Su actual director es la señora Lidia Segueso. Thank you.
pancarta portada por su hija Lidia Seguizo. Abel Miranda, pancarta portada por su nieta Silvana Gómez. Cholo Brown, pancarta portada por su nieta Gigi Brown. Un fuerte aplauso para ellos. También recibimos al Grupo Scout Católico San Francisco Javier, Campo Escuela Conesa 931, portando la bandera nacional. Abanderado Riders Romina Espinosa, portando la bandera del Grupo Scout Vanessa Ordóñez. Escoltas Constanza Samusetti, David Agostino, Federico Ordóñez y Daniel Blanco. El Grupo Scout tiene como director al padre Roberto Barón. Fue fundado el 6 de enero de 1996, luego de 90 días de formación para dirigentes en el campo escuela por inquietud del maestro scout José Alberto Acuña. Su propósito es que el niño sea scout, autoeducándose con la ayuda de padres, maestros y maestros scout, respetando al prójimo y al bien ajeno, sirviendo a la comunidad y amando la naturaleza para ser el buen ciudadano del futuro y de nuestra nación. Perdón, Graciela, discúlpeme que me haya interrumpido. Le pedimos al público, en lo posible, tratar de retirarse del frente de la banda. Por eso la banda no toca, porque tiene miedo de lastimar con el bastonero a la gente. El bastonero está muy cerca con la gente, entonces no queremos tener problemas. Así la banda se pone en acción y acompaña lo que es esta fiesta y el desfile de la Semana Benavides. Disculpo. Un fuerte aplauso para ellos. Encuentro de una esperanza hacedora, respetuosa.
majestuosa del hombre y de su entorno. Su actual directora, señora María María López. Tenemos un fuerte aplauso. Escolta principal Sergio Brusa. Segunda escolta, bombero Mar Peralta. Bomberos Voluntarios de Benavides, fue fundado el 9 de julio de 1962. Presidente de la institución, el señor Rubén Aparicio. Jefe del cuerpo activo, Juan Segura. Está a cargo del desfile, además. Contamos con 84 componentes entre el cuartel central y destacamento número 1 de Benavides, a cargo del personal de tropa, señor Luis Realini. Fuerte el aplauso para ellos.
pie de la salida, que detengan un momentito a los centros tradicionalistas hasta que terminen de pasar los bomberos y se retire la banda. A la gente organizadora del desfile le pedimos que queden demorados los centros tradicionalistas hasta que se retire la banda, por favor. Esto es peligroso para los más chiquititos que se suelen asustar y que le dejen lugar a la banda que se va a retirar detrás del último móvil de bomberos voluntarios de Benavides. Por favor, allí en la vereda, dejen lugar a la banda que va a retirarse luego del último móvil. Reiteramos al público, por favor, que está enfrente de la banda, que se corran porque atrás del último móvil de los bomberos, la banda va a salir desfilando del lugar que está tocando sin parar de tocar. Así que al público que está ahí, por favor, dejar lugar, que está enfrente de la banda. Gracias, por favor. Muchas gracias. Despedimos a bomberos voluntarios de Benavides. De esta manera, con este aplauso fuerte del público y a la banda de la Escuela de la Armada. Así se despide la banda de la Armada Argentina a cargo de al último tramo del desfile con el cierre de los centros tradicionalistas. Esta agrupación fue fundada un 1 de octubre de 1976 por un grupo de vecinos. La bandera está a cargo de Robledo Victoriano, escolta Pedro París, presidente Rodolfo Miguel Uralde, capataz Alberto Colman. Fuerte un aplauso para ellos. Detrás se acerca el centro tradicionalista Juan José García. Bandera, Rodríguez Daniel. Banderín, Tito Giannazzo. Capataz,
Rodríguez. Presidente Rodríguez José. El director general del desfile es el señor Carlos Alberto Potskay. Para él también un fuerte aplauso. También se suma al desfile el Centro de Educación Tradicionalista Argentina El Bagual. Ella fue fundada el 10 de marzo de 1996 por paisanos de esta zona. La bandera está a cargo de Fernández, la escolta es Vargas, presidente Fernando Francisco y el capataz Potskay Carlos Alberto. Un fuerte aplauso para ellos. Agrupación Tradicionalista Argentina El Bagual.